Vamos a estar incluyendo espacios de capacitación en herrería, en electricidad domiciliaria, en albañilería. Tenemos ahí un proyecto también para trabajar en algunas otras áreas, en cocina concretamente y en otras áreas que desde educación también se han aprobado. Así que queremos acompañar a todas esas personas que decidan incluirse en estos espacios, no solo desde este ámbito educativo, sino en esos primeros pasos para inserción laboral. Así que los invitamos a que se acerquen, a que pregunten, a que consulten. La sede de este centro de formación profesional está en la sede de Casa del Joven, en la calle Estados Unidos 586 del barrio Ceferino. Los invitamos a que se acerquen, a que pregunten. Los horarios para acercarse a Casa del Joven son de 9 a 12 por la mañana y por la tarde de 4, perdón, a 7 de la tarde. Así que tenemos esa variante y también tenemos un teléfono disponible, el 15 25 8903, al que pueden hacer algunas consultas. Vamos a tener ahí a disposición las fichas de inscripción para que puedan también ya hacerse de su lugar. Las capacitaciones son gratuitas y esto es algo que nos interesa remarcar. Es para mayores de 16 años, jóvenes y jóvenes adultos y adultos, ¿sí? Todos los estamentos, todo el que quiera participar se puede acercar. Tenemos un espacio físico reducido, así que eso estaría limitando. El año pasado estuvimos manejando alrededor de 20. Uh-huh. Vamos a estimar para este año lo mismo. Si tenemos una gran afluencia, ojalá podamos distribuir más turnos. Bien, los cursos van a ser en horario vespertino, ¿sí? Los espacios están pensados para la tarde, a partir de las 3, 4 de la tarde, todos los instructores ya tienen esos horarios definidos en espacios de 3 horas aproximadamente. Permite a quien cursa justamente poder tener una certificación con una validez nacional.